lo que nunca cuenta esta sociedad. Nos reímos de la suerte, de la muerte y la maldad. El micrófono en la mano, la función ya va a empezar. Aprendimos la lección, hay que reír para no llorar. Monólogos, sin propina, monólogos. Monólogos, sin propina, monólogos. ¿Ustedes qué hacen cuando les dan un regalo que no les gusta? Yo lo re-regalo. Eso es muy bello. Pues yo hablando de eso porque tengo una camiseta que me regaló Frank. Pues me re-regaló Frank. ¿Y la vas a re-regalar? No, no, esa la voy a usar. Solo que no me la puedo poner vistosa porque la persona que la regaló la va a ver. Acaba de decir que a mí me regalan muchas camisetas para que no solo una persona se sienta al día. Ah, sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero está muy bien, es mejor eso que quede en el cuerpo de alguien a no que quede por ahí de sacudidor o alguna vaina. Pero hubo una vaina que yo sí no quise recibir. Y cuando tenía como 16 años, alguien me dio un libro que era como una amiga de mi mamá. Y se llamaba, es que, Aprendiendo a Quererse a Sí Mismo. Marica, y me ofendió. Pero ¿cómo ha sido el primer libro de masturbación? Y lo rechaza. Marica, y lo tomé a mal. Yo leí el título y aprendí. ¿Se cree que es que yo no me quiero? Que yo me odio. Marica, me qué odio yo. Y la odio a usted. Y se lo devolví ahí. O sea, no fue que lo recibiera y después lo regalé, sino no. Yo me quiero yo mucho. Yo me quiero mucho. Indignado. Pero ¿y la señora qué hizo? Ya como a 5 años después yo dije, venga, estoy haciendo el libro por ahí. Sí he tenido algunas falencias. Yo es que leí mucho libro de autoayuda en la sí, adolescencia. Leí, sí. Walter Rizzo, Anthony de Melo. Anthony de Melo era Fabio. Ah, pues que Anthony de Melo es Juan Fernando Velasco el libro. ¿Y cuál? Sí. Y Cuauhtémoc, el de Cuauhtémoc, claro. Cuauhtémoc. Volar sobre el pantano, la fuerza de Chexid. De Yesid, yo decía. Yesid. La fuerza de Yesid. De Yesid. Pues, como no sabía pronunciar eso, era la fuerza de Yesid. Yo, ese volar. Las 7 leyes espirituales del éxito. Claro. Todo iba bien en la adolescencia, en los bailes, uno besaba a muchachitas, a veces llegaba un poco una base más adelante y todo, hasta que salió Volar sobre el Pantano y ellas no volvieron a soltar nada. ¿Verdad, hombre? ¿Cuánto daño ¿De le qué hizo trataba ese libro, Volar sobre el Pantano? Ese libro a la sexualidad, sí, como de nosotros. Que como que no era el momento de entregar tu cuerpo a nadie, que está. Que guardaras tu flor. Es básicamente que guardara la flor y uno como que, ah, amiga, tan. Que no, no. Increíble cómo convierte un libro de autoayuda otra vez en sexo. Sí. No salimos de este tema nunca. Sí. No, pero ese Volar sobre el Pantano sí nos hizo. Sí, hombre. Nos retrasó algunos procesos. Porque al principio, porque al principio te enganchaba muy bien y ya después era pura moraleja. Era tanto eso que hasta uno decía, no, hermano, yo soy. No me le voy a. O sea, el que no se le va a entregar soy yo. Soy yo, ese sí. O sea, no, ¿qué estoy haciendo con mi vida, hombre? No, 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 no. Estas ganas no son de Dios. Yo no. Gracias, Cuauhtémoc. ¿Cuáles son los libros que les gusta? ¿De qué les gusta leer? Por ejemplo, yo sí tengo muy claro libros que no compro. Los que vea cuando uno está pagando en la caja de un almacén de cadena, lo que vea al lado, ay, no. No lo compro. ¿Verdad? ¿Un youtuber cómo hace para escribir un libro? Me como que para su carrera de youtuber y se va a... O hace un video muy largo y se lo va transcribiendo, ¿no? Eso es. Pero es que yo tengo una justificación para odiar esos libros. Era que en el trabajo de Carrefour, a mí me tocaba organizar los libros y las revisticas que los niños pintaban y todas chimbas que ponen ahí. Y entonces, por ejemplo, yo me iba a organizar eso, que todo mundo vuelve mierda eso. O sea, ellos mientras hacen fila para pagar, volvamos mierda y destapemos todo. Y yo empezaba a organizar y me cogían los papás. Ay, venga, tiene la 17 de Barney. Es que la estaba buscando, ¿no?
Madre, que uno como un huevo mil buscando de caja en caja. Es que la número 17 de Barney, ¿no? Y nunca dijiste, espera, lo busco en la bodega. Y te ibas para la bodega. No, solo lo que he exhibido. Es que todos los vendedores con los míos, no, solo lo que he exhibido. Aquí, eso se vendió mucho, la 17 sí que se vendió. A la 17 mi mamá me la pide todavía. Monólogos, sin propina, monólogos. Monólogos, sin propina, monólogos.